Esas cosas raras que tiene en la memoria, me estaba acordando de una escena de una, una de las obras que hicieron con los mosqueteros, ¿no? Con, sí. se, era, el grupo se llamaba Errare Humanum Est, ¿verdad? Sí, sí, el nombre que le puse yo. Errare es humano, ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuesta entender a veces eso, ¿no? Sí. Y, y somos implacables. Eh, pero la obra trataba de eso, iba de eso, iba de las equivocaciones, por más querer hacer bien algo. Siempre por algún lado se te ve la cola de los ridículos ¿no? y aún en el intento de hacerlo lo mejor posible es decir, cuando uno tiene miedo al ridículo es cuando empieza a mentir y cuando empieza a mentir se acabó la vida humana se mete uno en unos laberintos con la mentira hmm. además hay que tener una memoria privilegiada para ser mentiroso si la utilizas para eso sí. Si lo utilizas para. Bueno, todo el mundo está comprometido con la verdad o con la mentira, pero pues está comprometido. Entonces, si lo utilizas para la mentira, sí, la memoria tiene que ser prodigiosa y para la verdad también. Pero la verdad sale natural. Naturalmente, memoria. Hablando de la verdad, eh, ustedes, los buenos actores, nos transmiten las cosas de un modo tal que nos olvidamos de que son ustedes. Para pasar a creer que son bueno, un villano eh, o bueno, un hombre perturbado, uno sencillito, no importa, alguien distinto. Eh, eso de trabajar con la verdad, eh, o para que sea como verdadero, de alguna manera es un truco, digamos, eh, es una ilusión. Pero llegás a meterte tanto, tanto que te lo crees por un rato. En ese momento soy ese. Pero además soy la persona que está en la platea, respirando, porque yo tengo que conducir su energía. Y además soy el farol de arriba que está titilando y que se va a apagar en cualquier momento. Y además soy mi compañero, que está con sus luces encendidas o con sus luces a medio de encender. Y además soy la siguiente pregunta y la siguiente respuesta. Y además soy yo con mis necesidades físicas o con mis incapacidades físicas o con mis incapacidades momentáneas o miedos momentáneos que me dicen no vas a poder con este, con esta parte, o con... porque entraste sin la energía suficiente. Y después la vida me da la respuesta de otra manera. Lo bendito del teatro es justamente eso. Los buenos actores, las buenas actrices, como vos dijiste, lo único que tienen que hacer es cumplir con su obligación y ser el personaje que le toca ser en el momento que le toca ser. Y después tienen que irse a su casa. Desprenderse de los personajes a veces cuesta. O sea, nosotros estamos haciendo obra muy infame, muy dura, muy retorcida. Eh, Doble o nada. Sí para los personajes. Siendo una pareja es doblemente dificultoso sobrellevarlo porque no nos decimos cosas buenas y nos estamos mintiendo todo el tiempo. Entonces la mentira que se hace verdad, que esa ficción que tenemos que encarnar como verdad ante los espectadores, vaya a saber por qué lugares se cuelan de uno. Y entonces en un diálogo cualquiera, almorzando o viendo cómo crece la niña jugando surge un sonido un tonito algo una que puede transformarse en una mala interpretación del hecho para el que está al lado y entonces ahí eh, hay que ser muy claro muy muy consciente de quién es uno quién es la persona que más y hacer que eso se tamice de otra manera, que no, que no llegue a doler. Eh, en esa escena que me acordaba de los mosqueteros, no me acuerdo si fue el personaje de Juan Leirado o Marrale, alguno de tus compañeros, que de golpe en plena obra para y te mira y dice, Miguel, ¿qué te hicieron a vos cuando eras chiquito? O algo por el estilo, como que tu personaje era complejo y había que parar todo para preguntar qué te habían hecho. Era el único que quería hacer bien las cosas. Claro, entonces quedaba como entonces el amargado, el tarado, como el que les marcaba sí. la culo. ¿Y a vos qué te hicieron cuando eras chiquita. Sí. Y la realidad es que tuviste una infancia en un punto privilegiada porque está hermoso. rodeado de arte. Hermosa, hermosa. Tiene que serlo, ¿no? Sí. Eh, una hermana hermosa, una madre hermosa, una tía hermosa, no, un tío hermoso, una familia hermosa. Se me fueron todos de golpe, salvo mi hermana, pero se me fueron en... En nueve años se me fueron todos. Era mejor estar acá conmigo que irse. Sí. Mamá faltaba a la hora de la de la comida de la noche. Sin embargo, la esperabas despierto. Siempre, siempre, siempre. Mónica y yo la esperábamos, esperábamos a papá y mamá que llegaban siempre después de las doce y media de la noche, pues llegaban con medialunas de la, del Águila. Y la sin salidas. De la águila recién salidas. Que ahí en Santa Fe callado. ¿Sí? Y ahí nos quedábamos a tomar un café con leche. Con en esa época el café no desvelaba. Después nos íbamos a dormir y a la mañana al colegio. Pero los esperábamos siempre, sí. Era la seguridad de que papá y mamá volvían a casa. Siempre. La nuestra está entrando en este momento, a la de cuatro años, está entrando en eso. Si ayer le decía a la niñera, no, porque me van a abandonar, ¿Eh? me van a dejar. No, se van un ratito al teatro y después vuelven. Ahora viene más pesado porque. Paula va a filmar una película de protagonista y entonces va a ser todos los días. Y a mí me han llamado para hacer otra película, son 15 días que yo estoy pensando hacerla, no hacerla, por, por, por la nena, ¿no? Porque este, siempre nos tiene, por supuesto, pero claro, es una abusadora de tenernos más y más y más y más. Y ayer ya empezó con esto de las cosas. Hay que tener un temple con los niños, porque son, son fantásticos. Yo estoy en época de, de criarla como si fuera el abuelo, darle todos los gustos de eso. Pero tengo que ser padre, tengo que seguir siendo padre. Es un horror eso. ¿Cuántos años tienen tus hijas las más grandes? María Luz que cumple hoy 21, que está allá en España escribe como los dioses, es hermosa, hermosa, hermosa. Está en el último año de su carrera, guión. De imagen eh, quería ser directora de cine, pero ya se ha decantado por lo que más le gusta es escribir cine y escribir. Y, este, y ahora está en esa época eh, tiene la sensación de que nadie la lee, que él ya escribe y escribe, escribe, pero que a nadie le interesa lo que escribe. <laughs> Y yo digo, anda, que te falta camino, hija, por favor. Vas a ver todo lo que pasa en la vida. Déjate, respira, camina y respira, que es lo que te corresponde. Y escribí, escribí sin pausa, que es lo mejor que te puede pasar. Claro, la experiencia que nos da en los años a veces se puede transmitir y a veces no. Solo que cuando pase el tiempo ya se va a dar cuenta de que es así, que la vida nos cambia el libreto también. Uh, sí si nos cambia. Pero bendita vida que nos cambia el libreto. A otros les da unos libretos terribles. Nosotros somos privilegiados todavía. Eh, hay mucha gente que es privilegiada y no se da cuenta. Demasiado ombligo. Mm. Mal consejero, ¿eh? Ese de que uno mira y se queda encerrado pensando en sí mismo por por bueno, por malo, por lo que fuere, pésimo consejero. Sí, sé sí que es un periodo muy niño, pero hay gente que cree seguir siendo niño aún con los ataques de próstata. Entonces, <laughs> ya es grave, eso, eso sí que es grave. Después de María Luz nació... Cayetana. ¿Qué tiene? Dieciséis. Esa toca tres instrumentos, habla un perfecto inglés que no sé de dónde lo saca sueña con irse a vivir a Irlanda ha decidido ser actriz la otra era la que iba a ser actriz y la de cuatro es la que quiere ser actriz pero ahora la de cuatro cambió por... ¿Qué me dijo ayer qué quería hacer una cosa rarísima que no sé además cómo sabe se, que eso existe ¿De, de dónde lo <laughs> y este y Cayetana escribe también Dibuja manga. El anime japonés. Es un personaje muy raro, es una mezcla. Las dos son mezclas raras mías. Una es el fuego uh, que le viene de adentro, de la bronca, y la otra de la indignación, no de la bronca. Yo sea, siempre he sido un tipo indignado ante ante la maldad, ante la falta de ética, ante la inescrupulosidad, ante el matonismo, ante el asesino, ante el ladrón, o sea, no. No te da igual. No, a mí no me da igual. No, a mí me criaron y les creí. Es, es el problema cuando le crees a tus padres. Creí siempre que la vida necesitaba construirse que construyendo el ser humano era fuerte. Y veo tanta destrucción y digo, somos débiles, somos muy débiles. Eh, después creí, pensando que el trabajo hace feliz al ser humano. Claro, si haces el trabajo que querés. Después el entorno del trabajo ya es otra cosa. Ahí se te poblará la vida de malos o de buenos recuerdos de gente que quiere deshacerte en lugar de hacerte y de gente que quiere colaborar con que te hagas en lugar de colaborar con tu destrucción. Pero siempre creí, mi mamá me enseñó que la libertad era una herramienta, no un concepto, entonces que había que usarla en cada momento de tu vida, pero que no es una misma herramienta, que un clavo no se clava con un alicate, que un clavo tiene que usarse un martillo, hay que saber cuál es la herramienta de la libertad que te corresponde en el momento de usarla. Eh, Esa era una metáfora, me estaba hablando de aprender qué es la vida, para saber qué hacer con la vida. Sí, yo que cuando chiquito, el recuerdo más pequeño y más destructor que tengo de mi vida, es haber agarrado un pollito y con tanto cariño que lo ahorqué, lo maté. ¿Qué pasaste de amor? Lo rompí. Claro, era los nervios de tener un pollito en la mano y no saber que eso era no se podía agarrar como un soldadito de plomo de los que tenía yo, sino de, eh, a eso se refería, a contarme cómo es la vida de frágil y de dura y cómo utilizar esas manos y esas herramientas en la vida con lo frágil y con lo duro. Entonces yo siempre creí en eso, pero veo tanto, tanto travestismo, en yo soy de una manera, pero pienso de otra, hago de otra, digo de otra, siento de otra. Demasiada gente repugnante así como demasiada gente de la cual podés aprender añares. Cuando eras chico, eh, estaba todo dado para que fueras un actor más en ese linaje de muchas generaciones. Incluso creo que un abuelo tuyo había estudiado para otra cosa y se fue con un circo o algo por el estilo. Sí, mi abuelo, mi abuelo. Soy novena generación. El, mi abuelo pertenece a la quinta generación de actores. Pero pintaba para otra cosa. No, era abogado, era, era, era abogado y le faltaban algunas materias para arquitectura. Él estaba estudiando las últimas de arquitectura y pasó un circo por frente de la casa y él estaba estudiando el jardín. Y se ve que dijo: Esto no es lo mío, ¿eh? que lo mío está ahí en el circo. Y se fue. Me imagino. Fue, hizo una, un bolso y se fue. La perplejidad ¿Y de esa familia. <laughs> ¿Sí? Mi amor, me voy a. No sé si era casado, bueno, sí, o, o se enamoró luego. Después se enamoró de mi abuela, ah. también de por ahí. Y se, se vinieron sin casarse a Argentina. Y aquí tuvieron a los tres hijos, a Luisa, a Paquita y a Juan. Y de ahí todos nacían en los camarines. Mi mamá se salvó porque estaba en una gira en Corrientes y tuvo una falsa alarma. Y justo dio la casualidad que había una persona que se venía para Buenos Aires y entonces se vino para Buenos Aires. Pero mi tía nació en un teatro, no sé si en el Solís o en el teatro de la Escribanía de, del notariado, creo que se llama, de, de Uruguay, de Montevideo. O nació y, y mi tío nació en Camarín de Córdoba, de un teatro de Córdoba, del, del teatro municipal. Bueno. Este, pero todos nacían en los teatros, era lo lógico. Y era ya una señal. Pero vos quisiste estudiar otra cosa, pensaste que te ibas a dedicar a otra yo cosa. Yo no quise estudiar nada. A mí me, me decían que estudiara algo para defenderme en la vida y yo no tenía más pajorera idea de qué era lo que ibas a estudiar. Me decidí me por relaciones humanas, creo que porque era el arte de mandar a la mierda a la gente con una sonrisa, pero por, por eso nada más. O porque te interesaba el alma humana, las personas, siempre te interesaron. Sí, pero estudiar para que te salve la vida, o sea, yo siempre me había criado en teatros, ¿no? Eh, había visto crecer a mucha gente. En teatro había visto a grandes actores, había visto a mi tía haciendo todo lo más bello, a mi madre. Había vivido toda la época en que el teatro era puro respeto para la gente. Eh, no nos enterraban en camposanto, pero ir al teatro significaba un ritual. Un ritual. Era vestirse, arreglarse. Había que vestirse. Todas las comunidades, todas, la judía, la francesa, la inglesa, Los la italiana, sí. la española, todos de punta en blanco al teatro. Sí. Cada uno con sus compañías, muchas veces. ¿Eh? Época, año 67, último censo de teatros, 3.500 teatros para un país de 17 millones de habitantes, absurdo. El 25% de la población consumía teatro absurdo, insólito. Están luchando en las capitales del teatro en Estados Unidos, en New York, en Londres, están luchando por llegar al 4% de personas que consuman teatro. Este país hecho de toda la leche esa vida por haber 25% de personas consumían teatro. Dos teatros en una misma ciudad, no, pueblito, 700 habitantes. La plaza, la municipalidad, la iglesia, teatro español, teatro italiano enfrente. ¿Para qué? Teatros maravillosos, Precioso. No y la gente iba. Venían de todos lados. Y, y de... las compañías iban de todas partes, de todos los lugares del mundo. En eso tuvo mucho que ver la radio. La radio ayudó a devolver la cultura a todos esos seres que venían de diferentes miles de leches, de barcos diferentes y todo, a recuperar sus historias. Habían perdido todo, hasta, hasta su osa mayor. Tenían la Cruz del Sur ahora como referencia. A todo le había cambiado el cielo también. Todo. Ah, sí, qué interesante eso. No. Cambió el cielo. Y les devolvió. La radio les devolvió la música, les devolvió el idioma, les devolvió todo. Pintura se enseñaba por la radio. Yo conocí el Museo del Prado y el Louvre por radio, por clases que daba un profesor que se llamaba Lotito, no me acuerdo cómo se llamaba, y contaba cómo eran los cuadros. Yo conocía a Velázquez por él, no lo conocí por... por... Y, este, y supongo lo que debe haber significado para, para todos ellos, ¿no? para todos estos seres que venían de las hambrunas, de las pestes, de los dolores. A refugiarse en un país de esperanza. Eh, y la verdad es que hicieron de todo para poder generar un país maravilloso. Sin lugar a dudas se arremangaron y se pusieron sí, a trabajar. Sí, sí, sí. Sí. Y el que no tocaba tres instrumentos hablaba tres idiomas. ¿eh? O sea, eh, lo que yo observo de, de la degradación nuestra es haber permitido que la ignorancia tomara las riendas de toda la vida de la Argentina. Ignorancia y todos aquellos que lucran con la ignorancia, ¿no? sobre todo las mafias capacitadas para lucrar con la ignorancia. Que aquí desgraciadamente se fue llenando. Con complicidad de la sociedad, no. No me excluyo tampoco, ¿eh? porque yo puedo decirlo, pero más que decirlo, contra eso no se puede hacer nada. No, tendrían que hacerlo las autoridades competentes, las personas que tienen que hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, todo eso que no se cumple acá. Y soñar con que cada habitante tenga tantas herramientas como hablaba tu madre, ¿no? Tanta cultura, tanta, tanto conocimiento como para ser libre. Sí, pero para ser libre hay que interpretar que el otro existe con todos los derechos, con todas las obligaciones y con todas las garantías aplicables a uno mismo. Si no se enseña y si no se crea y no se cree en eso, entonces es imposible. Establecer vínculos entre la sociedad. Tenemos un país que lleva ya una generación y pico sin saber lo que es ser anfitrión. Esa misma generación y pico no sabe lo que es ser visitante de un lugar. Hablo del fútbol, de la pasión de los argentinos, Tremendo. esta mezcla de mierda, de comercio, de compra y venta, de lucro con jugadores y y deporte. No se puede ir con la familia al fútbol. Lo único que se escucha en las canchas son los cantos locales y las puteadas sí, sí. a los árbitros sí. y a los jugadores. Y no se sabe convivir. Ese es nuestro país hoy. ¿eh? Y esa es la, digamos, la... Son las huellas digitales de nuestro país hoy. O sea, si eso no se cambia, es difícil que se cambie todo lo demás. Gran dificultad para escuchar al que no piensa exactamente lo mismo que vos. ¿Para qué? No me enriquece. ¿Para, para qué? Si la verdad la tengo yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a pensar en el otro? ¿Para qué me voy a nutrir de algo que me enseñe el otro? ¿Para qué va a venir una profesora de francés a enseñarme francés si ya se dice, oui, vole beaucoup ¿Para qué? El reino del chanta sería un poco esa descripción. Sí, yo muchas veces pienso, Dicepo lo escribió Kamalache muchos años atrás y dice, y en el 2000 también, como advirtiéndonos que hasta donde le da a él la imaginación, con toda la porquería acumulada, hasta el 2000 esto va a ser una porquería. A partir del 2000, ¿qué hacemos nosotros con esto? Ya está dicho, ya está. Ya está vaticinado. Ya está vaticinado. Estamos cumpliendo la profecía. 2000. Sí, pero no, la estamos alargando. En el 2000 se tendría que haber terminado. Tendríamos que haber comprendido que lo que nos decía Discípulo era, ojo, esto es así, esto es una bolsa de gato en la que estamos mezclando todo, en lo que todo sirve, todo, todo es lo mismo. Igual, nada es mejor. El, me el mérito, el mérito, el demérito, la basura, la alegría, ¿no? Todo lo mismo. Tenés gente que va pitando con aerosoles todas las frentes de la casa. Yo digo, a estos los deben vender, mandar los de las inmobiliarias. Gente que quiere que esos lugares se vendan más baratos para hacer más negocio, que la gente se canse, se aburre, se hastíe de llevarse disgustos y tenga ganas de irse. Yo no, no entiendo quién puede mandar a hacer esto. ¿Cómo seres humanos? Que una persona joven piense en agarrar aerosoles y pintar toda la pared del frente de una casa porque se le da la gana, para afear el lugar de convivencia, para hacerlo más crítico, más dañino, más más feo para el otro. No entiendo. No entiendo. Él puede entenderlo después de haberlo hecho. Pasan los años. Se siente bien cuando pasa por ese lugar y ve eso. Pasan muchos más años. Se siente bien cuando le toca empezar a soportar él cosas que no puede soportar, pero a las que no puede responder porque ya las fuerzas brutas no le responden. Han hecho ciudades de las nuestras que eran bellísimas. Ciudades peligrosas para los ancianos. En todos los sentidos. No se puede caminar si no es mirando el suelo que pisás, porque si no te rompe las piernas o te llenas la suela de caca de perro hasta tu casa. Pero si vos querés mirar la ciudad. La única manera de mirar la ciudad, el sueño de lo que fue esta ciudad, es mirarla del segundo piso para arriba. Y para eso te tenés que quedar quieto. Y si te quedas quieto es un peligro. Porque viene alguien y te afana, o te corta, o te empuja, Estaba o per... te putea simplemente por ser viejo. Estaba y para per... los chicos también. Perdone. ¿eh? Sí. Estaba pensando cuando, eh, cuando me imaginaba, me figuraba al chico destruyendo en realidad. Hmm que habría que empezar a pensar la transgresión de un modo distinto. Ya no es más transgresor hacer eso, que fuese de transgresor tener ganas de trabajar, tener ganas de ayudar a ese anciano, que la transgresión ya, como esto dio tanta vuelta, se volviera, no sé, para ayudar. Sería maravilloso, pero las pantallas de televisión no nos cuentan eso, no nos cuentan esto que estamos diciendo ahora. No, los que nos cuentan, las pantallas de televisión, todos los titulares, que somos una basura, que la mujer es un... Cacho de carne y nada más. Y que lo que tiene que contar es cuántas veces le den el... mm. y cuántos al día. Así es, más carnaza todavía, más basura. Eso nos cuenta la televisión. Nos cuenta todo lo que se delinque. La historia para la televisión no es ni para los, las primeras planas de los diarios, te estoy diciendo, ni para las radios. La historia no pasa. La gente que se levanta a las seis de la mañana a ayudar a otros y a, y a pelear por la vida de los demás, a jugarse la vida por los demás. No, no pasa por ese lugar. Y el Ángel me estaba acordando de la típica en Leve Ascenso, mm. un grupo musical que creaste en un momento. Y me acuerdo retazos de una canción que se llama Creo Teresa la Paraguaya. ¿Puede ser? O soy sí. muy loca que era una mujer que tenía falta de hombre bajo el techo, sí. ¿no? Algo así. De sí. acuerdo de la melodía sí, y todo. Sí, de Fabián Luque y, entre Fabián Luque y sí. yo le dijimos. Sí. Falta de hombre bajo el techo. ¿Qué te es la es? no Ay, Te un Tema linda, vos, ah, Yo pero, creo. Pero bueno. es muy linda esa canción. Sí. Eh, Tuvimos muy lindas canciones, preciosas canciones. Estás este... rodeado de mujeres. ¿Eh? Tu vida llena de mujeres. Sí, por suerte. Y, y recién justo hablabas de eso, de, del cacho de carne, de, de la degradación, a la que lamentablemente algunas mujeres se prestan. Sí, hay mujeres que se desnudan para defenderse. Sí. Mm. sí. Este, quizá el último secreto que ocultan es algo mucho más importante o que creen mucho más importante pero la verdad es que me da mucha pena porque atrás de esas mujeres hay mujeres valiosas y que las sabes valiosas pero que ellas no lo creyeron porque no lo vieron en los ojos de los demás no supieron verlo eh, y además porque hay cantidad de carroñeros de, de basura de disfrazada de hombre que Queda asco, la verdad, era asco. Y se ha multiplicado ¿eh? acá, porque esa escuela se multiplicó. Una escuela que daba como sorpresa en la televisión tocar un timbre, agarrar una masa y romperle el coche al dueño de la casa. Y después decirle... Era una broma. Al, al estilo de un experimento nazi, para ver hasta dónde dobla la espalda de goma ese ser humano, hasta dónde... Se mete la dignidad en el tujes. Ah, una broma, sonreíle al pipita que está ahí al otro lado. Te compramos uno nuevo. Vida de mierda tiene que ser la del que piensa eso. Vida de mierda el que se ve compelido a hacer eso por dinero. Y vida de mierda para el tipo que so sobrepone al infarto. Y que después tiene que aguantar que es nadie. Que lo compran por nada. Porque no puede hacer nada porque es viejo. Eh, me contaste hace un ratito que supiste quién era Velázquez por la radio, cosa sí. insólita. Eh, cuando un hijo nos hace un dibujito, se vuelve nuestro Velázquez, ni hablar, ¿no? Hombre. Estuviste en un momento de tu vida rodeado de obras de arte de tus hijas. ¿Sí? ¿Me contás ¿Tú? ese momento? De cómo, que, ¿Por qué fue? y ¿Hasta cuántos dibujitos tuviste alrededor? Nada, ellas hacían dibujos y tiraban las cositas. Entonces yo las iba recogiendo. Sin saber que te iban a salvar? Entonces las iba guardando en carpetitas y todo. Y cuando me tuve que ir de, de la casa de ellas, este, alquilé un departamento y, y me quedé con ellas, con los, los dibujos. ¿no? Este, ellas venían, podían las podía ir a buscar una vez por semana, un día por semana, nada más. Y nada, me dice: toda una casa, todas las paredes eran cuadritos de ellas, de todos los tamaños. De todos los tamaños según lo que habían dibujado. Y ahí estaba todo el crecimiento de ellas. Y eran. <laughs> Después las la arreglé todas las paredes la pared, cuando me tuve que mudar. Clavo, 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 sí. clavo. Eh, 189 cuadros tenía. En, en un departamento en un depar chiquito, ¿no? Sí, te iba a decir, era un uh -huh. departamento pequeño, es decir, sí. era. Todo empapelado. Todo era ellas. Era una belleza. Era una belleza eh, lo, lo que había hecho, eh, sin quererlo, lo que había hecho yo para, para tenerlas. ¿Cómo reaccionaban ellas cuando te iban a visitar ese departamento? ¿Les debe haber dado mucha sensación de que valía la pena lo que ellas hacían? No lo sé. Seguro. Puedo, puedo ponerme en ese lugar. No lo sé, yo la hacía egoístamente para mí. Porque estabas muy triste. Sí. Lógicamente. Pero bueno, la vida te sorprendió una vez más. Siempre. El amor siempre te rescató. ¿Fue más que nada el amor, el trabajo? ¿En qué medida cada una de esas cosas? El amor al trabajo. Este amor es una belleza. Paula Cancio se llama. Sí. Si es le ponemos belleza. nombre. Sí, sí. Es preciosa. Sí, sí, es preciosa. Sí. Además de todo. Sí. sí. Es preciosa, es inteligente, es buena actriz, es buena madre sin tener este, la cosa esa de ser madre. O sea, es decir, lo antimadre soy yo, no tengo nada que ver con esto y me aparece esto que adoro más que a mi vida, pero me aparece esto. No lo tenía calculado, yo tampoco. Porque fuiste padre grande, incluso de las sí. más grandes. Sí. ¿Por ahí te pasó por la cabeza que no ibas a ser padre nunca? Sí, sí, 46, 50 y 63. <laughs> y espero cortarme las trompas de Falopi. <laughs> El accidente de Ecus no fue suficiente para dejarte de estéril. Me acuerdo que tuviste un accidente que sí. involucró... Sí, con Ecus, sí, sí. Se me fue un huevo ahí. <laughs> Se me fue un testículo. Sí, fue... Sí, sí, pero no. no. Pero no, 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 se ve, la, que, este, se la ve vida, que. La vida te da sorpresa todo el tiempo. Pero, Paula, ¿cómo aparece? Porque a mí, perdón, pero el culebrón de la vida real me parece muy atractivo. Paula, ¿cómo aparece? Porque a mí, perdón, pero el culebrón de la vida real me parece muy atractivo. No, eh, el, cuando menos la esperabas. mira sí, porque vi, vino a ver un espectáculo de la típica, hicimos la típica ya en, en, España. en España. ¿Por qué fue, es española Paula? Fue un suceso, eh, lo hicimos en Madrid, y, este, y vino a ver uno, una de las funciones, y la trajo un amigo mío, Mauro Gastón. Este, que es peluquero allá, un tipo de bárbaro, un tipo excelente, y la trajo con él y me esperaba a la salida y quería presentármela. Y me la presentó. Y... y nada, nos miramos nada, estuvimos conversando dos minutos. Y yo la vi salir del teatro y vi que tenía un hilito. Del vestido que le caía por acá, y dije: Joder, esto es una señal. <laughs> vestido negro por acá, el tejido se ve que había cedido un hilito. Y dije: Es una señal. Entonces, eh, después me contó que el director de nuestra obra, que cuando entró en el bar con ellos, se pusieron a gritar cuando la vieron a entrar: ¡Viva España! ¡Viva España! <laughs> bueno. Y 29 años preciosa. Y nada, yo la, le pregunté a Mauro a ver si, si ella me podía dar su mail que quería escribirle. Ella dijo que sí, empecé a escribirle. Pero parece que escribí, empecé a escribir ya subidito de tono. No sé, como me gusta más escribir que hablar. Pero, pero... Por ejemplo, me gustaría tirar del hilito a ver si se desintegra el vestido, no. porque, porque yo te digo, no es una señal muy, quiero decirte de Miguel Ángel, no es una gran señal el hilito, pero si uno quiere ver en un hilito un futuro como el que después han tenido, vienen teniendo, que ahora es tu presente, quiero informarte que tenías muchas ganas de estar con ella. Puede ser. Yo, yo decir, tengo la te costumbre decir, de cuando. Yo quiero las señales, ¿eh? Pero. Cuando agarro lindo. una semilla, yo veo el árbol. Sí, ¡Qué lindo eso! Entonces, sí, es que es así. Qué si lindo. no ves el árbol, solamente ves la semilla y no ves nada más. Y te la podés comer o tirarla. Tienes razón. O plantarla, regarla, cuidarla, que es todo sí. un trabajo. Sí. De eso trata. ¿Cuánto tiempo duró la comunicación epistolar, pero en realidad vía mail? Mes y dos días más o menos. ¿Y quién le puso punto final a lo, a, a, a a lo cibernético? Cuando no la mujer. ¿eh? Ella dijo: Quiero verte, quiero saber si siento exactamente lo mismo que siento cuando te leo. Y vino. Y chao. Y Choc se escapó. Ah, se escapó. Y volvió. Y se quedó. Se escapó de lo que sentía que era igual o peor que lo que sentía cuando te leía. Peor en el sentido de más intenso. No lo sé. Yo te lo puedo asegurar, no la conozco. La vi una vez nomás. Pero si se asustó. Ya... Ella, eh. Sí, sí, no va a faltar oportunidad. Pero si se escapó corriendo es porque sintió fuerte. Puede ser. ¿Te asustaste vos? ¿Cuando se fue? No, eh, cuando vino, cuando se fue, en algún momento. No. No, 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 yo ya estaba enamorándome, así que no. No, lo que, cómo te vas a asustar de cosas siempre, me preguntan, ¿tenés miedo cuando salís a escenario? Bueno, tenés miedo de estar en la casa que elegí yo para vivir, con los seres que elegí yo para vivir. Yo no puedo tener un solo, una sola gota de miedo, no puedo tener nada de eso, eso es, eso es atroz, eso es inundar mi casa de mierda. No se hace eso. Cuando ves a un tipo tirando una lata por la ventanilla del coche, eso mismo lo hace en su casa. No lo hace en su casa. La casa de uno es la casa del amor. Si no, no es casa. Paula es psicóloga. Sí. ¿Trabajaba de eso? No, no, no. Se licenció, hizo, además se especializó en sexología. Quiso dedicarse a la tarea social, pero ya venía con cursos de teatro hacía tiempo, Empezó, empezaron a llamarla para hacer una, una serie de televisión, otra serie de televisión, después un protagonista en televisión, eh, y ya su vida era esa. Compartir el escenario con ella en, en doble o nada, bueno, decías hace un ratito, es complicado el tema... De la, de la obra, eh, nos interpela de esto de, de cu a cuánto puede llegar el cinismo, la especulación, eh, no quiero contarla, pero está buenísima la obra, uno se sorprende en el final, quiero verla de nuevo porque ahora sé cosas que me van a hacer mirarla de un modo diferente. Sí, sí, claro. Hay que verla dos veces, mínimo. Se sí, sí, está sí. yendo súper bien, eso me alegro mucho. Sí, está yendo, que es lo, está yendo de acuerdo a lo que... A lo que podemos nosotros invertir en publicidad. Eh, es el boca a boca. boca, a boca. Que, o sea, nosotros no podemos invertir en publicidad. Es una empresa pequeña y de amigos que se juntaron para traerme, porque en 20 años nunca me llamó un empresario para hacer absolutamente nada acá. Este, ni productores de cine, ni nada. Absolutamente nadie. Entonces, este, mis amigos que quieren tenerme cerca, son los que me invitan de vez en cuando a hacer monerías. Y nunca se equivocan, porque cada vez que, esto lo digo yo, no tienes por qué decirlo vos, pero cada vez que alguien dice para esto, Miguel Ángel, todos nos ponemos contentos y a ellos seguramente no los defraudas Así que hacen muy bien tus amigos, en tentarte. Me haré agradecido por parte de mis amigos y, este, y por parte de mía por tener esos amigos. Y este... Entonces dependemos de, de la gente, nada más. Y es un orgullo porque sabemos que además ese no es un teatro de la calle corriente que la gente va paseando y se cae adentro. Quedan uh, esto. No, no, ahí, Peña ahí. entre Santa Fe y Marcelo Tealbía, se llama de la comedia. Sí. Y, y, vaya, y yo, yo recomiendo, porque nos hace pensar mucho en hasta dónde somos capaces de ir por ambición. Sí, eh, sí. y hasta dónde es capaz una persona de manipular a otra para que su vida eh, ética se trunque. O sea, ¿hasta dónde alguien tiene su precio? Eso famoso de que todo el mundo tiene su precio. Cada vez menos valor y, y más precio. Sí. Sos un hombre este... que ha sobrevivido a cosas tremendas y que también has tenido mucho dolor físico, eh, por lo menos ese recuerdo tengo yo. Sí. Eh, ¿Qué te ayuda ahí cuando te parece que te pone un límite, sobre todo en, la, en un trabajo como el tuyo, en el que el cuerpo es fundamental? Tengo que seguir viviendo, tengo que seguir dando de comer a una familia, y por suerte, aunque mi calle no sea el mismo, eh, con lo que gano puedo mantenerlos y el dolor acompaña. el dolor está? está pero lo que pasa es que yo tengo una doctora que es una maravilla que se llama maría josé celis que hace tres años y medio que me trata y yo ya puedo decir que desde hace desde el tercer mes que empecé el tratamiento con ella yo empecé a trabajar con un dolor absolutamente tolerable. Y ahora hasta te diría que digo, ¿cuándo me va a venir algún ataque de dolor para darme cuenta de lo que sentía antes? Eh, nada, con una terapia que es muy vieja, creada por la escuela alemana y rusa en la época de las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, porque en esas trincheras eran fangos, se engangrenaban las piernas, además las mutilaciones, todo. Era, era imposible este, convivir con esos gritos, con ese dolor, con, había que tenían que encontrarse algo para aplacar ese dolor. Bueno, ellos inventaron una cosa que la trajo al país escardó, Florencio Escardó, y preparó a mucha gente para... Gran pediatra. Para llevarla adelante. Gran pediata, gran, gran cerebro. Y un, también el doctor Sayach en Corrientes. También. Eh, no Se sé, me escapa el nombre, un gran doctor de acá. De, bueno, ellos empezaron a formar gente para utilizar esa metodología. Y la utilizaron durante mucho tiempo y le fue muy bien, incluso tratando y curando pie diabético. Tela, que te los cortan, que te los Mutilan. van amputando y que no hay cicatrización. Mentira, ese tratamiento cicatriza, carboniza. Entonces te cae la parte gangrenada, pero no sigue adelante. Pero no sigue adelante. Este, y ese tratamiento lo siguen adelante, es todo. Lo que pasa, Sayach y María José Celis. Pero lo que ocurre es que los laboratorios tienen esa mala costumbre de necesitar vender más analgésicos, antiinflamatorios, todo lo que te va envenenando ese organismo, para venderte después otras cosas que te curen, lo que te producen los analgésicos, los antiinflamatorios. A veces sí no podés sino. No, los analgésicos y los antiinflamatorios son un gran invento, pero sabemos que no son para largo plazo, que, que destruyen. No, no, no te, siempre te van jorobando al hígado, y, el hígado, el páncreas, los riñones, la vesícula. Bueno, genial que hayas dado con, con ese ángel, ¿no? Sí. Porque para tu vida debe ser eso. Sí, 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 sí. Lo digo, sí. si la gente sufre dolor que te llamen y me pedís el teléfono se lo doy. Miguel Ángel, es... en una época de tu vida grababas sonidos pero eh, en los viejos cassettes estaba leyendo sí. eso. Sin embargo, te hago, te imagino, una persona amante del silencio también. Miguel Ángel, en una época de tu vida grababas sonidos, pero eh, en los viejos cassettes estaba leyendo eso. Sin embargo, te hago, te imagino, una persona amante del silencio también. Sí, claro. ¿Será por eso que aprecias tanto algunos sonidos? ¿Porque puedes hacerte amigo del silencio? No, yo ya no tengo silencio, tengo mujeres. <laughs> Imposible. Pero, um... ¿Pudiste comprender a la, comprendernos a las mujeres? No, no, no. Ni lo voy a intentar jamás. <laughs> pero 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 no solo me gustan, sino que las quiero. Entonces estoy en paz con eso. Me pasa lo mismo con los hombres. los quiero mucho. No defiendo a todos los hombres claramente, pero les tengo mucho mucho afecto y también me parecen un mundo distinto. Yo la verdad a los hombres buenos los quiero. Yo quiero a las mujeres buenas y a los hombres no. buenos. A la Hombre... gente mala no la quiero. Nada. Sexo que tenga. No importa, sí, ¿no? La, existe la, el, el mal. Sí, a veces eh, viene ya con un carnet de vocación, pero a veces nace por la incapacidad de perdonar y por cosas elementales, por no saber decir por favor, gracias, buenos días, qué alegría verte. Qué lindo estar con vos. Sonreír. Sí, sonreírte. Aunque tengas una mala sonrisa como yo, o una mueca por, por las cicatrices o por todo eso. Pero querer a la gente. Yo soy un tipo serio en general. La, la, la gente cree que porque soy serio, no sé, debo ser un asesino en serie. No soy. Eh, pero sí. La mala gente desgraciadamente existe, la mala gente se multiplica, el daño y el odio solamente multiplican el daño y el odio, hay mucha gente que necesita de esclavitos para seguir su vida, por eso necesita seguir multiplicando la ignorancia, por eso necesita seguir bajando los sueldos, por eso necesita seguir diciéndole que estudiar. No sirve, que lo único que importa es chorrear. Si tuvieras que completar esta oración, ¿cómo terminaría? Miguel Ángel Solá, cada noche acaricia a la mujer que ama, se queda despierto un rato largo después que ella se durmió para ver si la hija se despierta con alguna pesadilla. Piensa en su hija mayor. En su hija del medio, cómo estarán. Eh, desea lo mejor para ellas, les manda besitos, ángeles, lo que se le ocurre, <laughs> que le haga bien. Y espera encontrarse al día siguiente con sus amigos o venir a un lugar así para participar de una charla bonita.